Bueno, llega el fin de semana largo y para disfrutar en familia, qué mejor que preparar juntos un fácil y delicioso postre sin cocción. Y por eso está aquí nuestro queridísimo chef, hola, Pablo Lamón, para enseñarnos esta recetita. Cuéntanos. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Vamos muy a hacer bien. Un postre, pero sin cocción. Ok, eso me gusta. Pero tengo que hacer una pequeña pausa y llamar a mi amiga Priscila, porque ella dijo que no cocinaba y Priscila tiene a dos niños, claro, que me llamaron, Romina y Coco me llamaron a mí, que quieren que le hagas el postre. Yo soy malísima. ¿Y qué voy a hacer con los niños estas vacaciones en casa? Vamos a aprender aquí. Mira, ya sabes. A ver. Primero principal, para este cheesecake sin cocción, lo que vamos a hacer es un puré de frambuesas con agave, frambuesas y un poquito de jugo de limón. Qué rico. Así que si me das una manito rompiéndolo, claro, un poco. Bueno, amiga, ven por acá que te toca practicar. Aquí, porque yo sí cocino. Dale. Entonces, por otro lado, ahí. Como un puré. En este caso, para este cheesecake, claro, rómpelo todo. Ah, dale. Para este cheesecake vamos a utilizar... ¿Y acá qué pusimos? Queso mascarpone. Okay. Queso mascarpone. Ay, qué rico. Puede ser un poquito también de queso crema. Claro, ¿sí? Queso crema. Ah, okay. Un poco de crema de leche, un poco de agave. Agave, ok. A los chicos les gusta el dulce, así que vamos a ponerle todo con dulce, un poco de esencia. Tus niños te van a rendir todo el fin de semana, mi cierto. No, acá yo tenemos... voy a poner a Romina a hacer esto. Entonces tenemos un poco de esencia de almendras. Ajá. Y básicamente lo que voy a empezar a hacer es empezar a, bueno, mezclar un poquito todo. Qué rico y fácil, chef, porque solamente lo que súper tenemos sencillo que hacer es mezclar todos estos ingredientes y de alguna manera montarlo al final. Y ya listo. Y listo. Y en este caso, para hacerlo incluso más lindo, vamos a hacerlo en un jarrito. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué te parece? En un mason jar, qué rico. Entonces, acá ya tengo toda la crema. Ajá. Vamos a agregarle un poquito de almendras. ¡Wow! Miren esto, miren cómo se ve. ¡Qué rico! Y para hacerlo más lindo, vamos a agregarle un poquito del puré. Ah, como para hacerlo te quedó bien, de diferentes colorcitos. Amiga, te graduaste. Divino, divino. La verdad, estás 10 puntos. Lo movemos un poquito y listo, ya está. Muy bien. Perfecto. Así que ahora lo que voy a hacer es, bueno, para ponerlo un poquito en el jarrito, necesitamos y presentarlo. Ajá, presentarlo bonito. Dale. Mira, tenémelo así. Ay, la prueba de fuego, señores. Así que no te pongas nerviosa, ahí va a estar todo bien. Riquísimo. Así que vamos y qué fácil. Ponerlo en la manga pastelera. Ajá. Ahí está. Súper sencillo. Se chorré. No queremos que tenga un color así tan uniforme, ¿no? Quiero que tenga así como, para como vueltitas. Muy bien, perfecto, que mantenga el color blanco del queso. Exactamente. Okay. Y entonces lo que hice ahora para la base, hice una base de chocolate con... Estoy cortando acá. Hice una base de chocolate con el arroz que vienen los cereales. Ah, como el... Ok. Muy bien. Los Rice Krispies. Los Rice Krispies. No sabía si se puede hacer. Eso, o lo compra o usted lo hace. O lo hace en casa. Sí, sí, claro, sí, exactamente. Pero en este caso, bueno, simplemente... Derretimos el chocolate, le agregamos el arroz y lo rompemos. Vamos a montarlo. Esto para ver cómo queda esto. Qué rico con chocolate y súper, todo. Súper rico, súper delicioso. Y ahora, bueno, vamos a mezclar ya toda todo la el... preparación. Está tan divina. Wow. Wow, y qué fácil. Y le puede poner uno capitas si quiere y le todo, puede, ¿no?, poner capitas. En este caso voy a terminarlo simplemente con una capa. Con una capa bien rica del puré que hiciste vos. Ándale, así que entonces lo que vamos a hacer ahora... El que sabe, sabe, hombre. Se lo queremos cállese terminar ahora. Cállese la boca. Me un lo poquito voy a querer llevar. ¿Qué es esto? Te lo llevas, es tuyo. Sí, pero sí, te cobro, te cobro. Oiga. Qué delicia, ahí, chef. Vamos con un par de frambuesitas. Deli. Rayamos ¿quién le va a dar unas el almendras. Bueno, mira. Wow. Bien, bien bonito. El toque del chef. Claro. Toque del chef. Vamos a hacer un poco de lío, pero no hay problema. Ajá, hay que probarlo. Hay que hacer este... ¿Con esta no? ¿Con la otra? A ver, acá tengo... Pásame una... Ajá, Priscila, tú tienes los honores. Y yo voy de segunda. Sí, por favor, porque... Yo voy de segunda. No, chicos. Vamos a probarlo rapidito. Y dice, a ver... Un poquito dulcecito. Tiene mis 25 puntos, chef. Vamos. Tiene mis 25 puntos, chicos. Esto está deli.